Y en otros hechos de la Bogotá Noctámbula vamos a hablar de un lamentable accidente que se presentó en calles de Bogotá. Nuevamente, la imprudencia de un peatón ocasionó un siniestro vial a la altura de la avenida Primero con avenida Boyacá. Un señor de la tercera edad falleció cuando intentó cruzar la avenida por un lugar no autorizado. Nuevamente se presentó un fatídico accidente de tránsito ocasionado por las imprudencias viales. El lamentable siniestro se presentó sobre las 7:30 de la noche de este martes en la avenida Primero de Mayo con Boyacá. Un hombre de 78 años de edad, identificado como José Asdrúbal Parada Bello, perdió la vida cuando cruzaba la vía y resultara arrollado por el conductor de una camioneta que no se percató del paso del peatón por un lugar no autorizado. Lamentablemente hay ciudadanos que se rehúsan a utilizar los pasos peatonales. Adicionar los puentes, teniendo estos lugares tan cerca y no hacen uso de ellos, adecuado de ellos. Debido al fuerte golpe, el señor de la tercera edad perdió la vida en el sitio. El conductor de la camioneta y otro ocupante de la misma resultaron heridos. Y en la camioneta iban dos personas, ellos son trasladados al centro asistencial ahí de la localidad. Por seguridad de nosotros, por el respeto también a las señales de tránsito, debemos usar los puentes peatonales para evitar este tipo de accidentes. Un caótico regreso a casa vivieron los habitantes del suroccidente de Bogotá, debido al alto flujo vehicular propio de la hora pico, que colapsó por más de 2 horas en el sentido oriente-occidente mientras unidades de criminalística realizaban las pesquisas y el respectivo levantamiento del cuerpo. Son las 9 de la noche y a esta hora el occidente de Bogotá permanece totalmente colapsado por cuenta de un accidente de tránsito que se presentó a la altura de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo. Como ustedes pueden observar, toda la avenida Primero de Mayo de oriente a occidente se encuentra totalmente bloqueada. A esta hora las autoridades tratan de regular el tránsito. Según informaron las autoridades, 11 peatones han fallecido en el primer mes del año 2019, siendo el actor vial más afectado por los siniestros.